Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a 5 minutos roll. Hoy estamos de nuevo de vuelta con una nueva sesión de Dungeons and Dragons de las tierras más allá de Brujaluz. Con nuestros cuatro jugadores habituales. Tenemos a Berto, a Jorge, a Zub. ¿Quién es esa persona? No reconozco ese hombre con un gato, ¿quién es? Vamos a Diego, muy buenas. Hola, hola. Hola. Un placer teneros aquí de nuevo, chicos. A todas, a todos. Y a la pet. Y a la mascota no oficial del canal. Y sí, como podéis ver, ya podemos ver a Diego, podemos disfrutar de su rostro, podemos disfrutar de su silencio. Y también podemos disfrutar del resto de jugadorazos que componen esta mesa. Vamos a retomar la aventura que hemos tenido un poquito parada, como muchas tantas en el canal últimamente, y vamos a hacerlo, si lo recordáis, en Desolación, el lugar donde vivía la Borna Brizna Marchita, y el lugar donde se encontraba la Corte Remojada. La Corte Remojada, a la cual al inicio habíais caído en gracia, hasta que una misión que os encomendó la Borna, digamos que complicó todo un poquito. Ella os pidió unos animales para disecarlos y hacer esta cosa que se me ha olvidado ahora la palabra, pues se me olvida. Taxidermia. Eso, gracias. Esa. Que se ve que es uno de sus hobbies. Y os dijo que no le habían entregado los animales que el cazador le tenía que traer, así que os envió a buscarlos por el pantano. Los encontrasteis, pero también visteis que eran, o quien los tenía, era quien estaba promoviendo un golpe de estado contra el rey Gulob XIX. Y no sé en qué momento. Sí, porque al final conseguimos los animales, podíamos habernos ido por las buenas, pero... Sí, pero os vinisteis arriba con el golpe de estado, como, bueno, cual perro Sánchez. Y. El plan inicial. Sí, es cierto que era el plan inicial dar golpe de estado contra las brujas en general. Pero bueno, os vinisteis arriba con eso y decidisteis trazar un plan en el que ibais a utilizar la montura real para acercaros con una excusa, todo un entramado que dependía de las palabras de Viken y de su tirada de dado. Y de los dados de Jorge, las palabras de Vicky y los dados de Jorge. Exacto. Que las palabras, bueno, pero los dados, no. La cosa se empezó a complicar. Decidieron llevarse a Jorge, perdón, a Jorge, no, a Viken, a los calabozos para que les explicara con más tranquilidad y sin tantos oídos, qué era todo aquello que estaba diciendo. Y antes de que los guardias pudieran hacerlo, directamente lanzó una ola tronadora, echó a dos de esas ranas con armadura al fango, al barro, y se vio envuelto y rodeado por un grupo de caballeros. Con sus compañeros, llegando en ese momento en un bote a la costa de ese islote, sin saber qué estaba pasando, escuchando ese trueno que acababa de sonar y viendo cómo una de esas ranas venía volando hasta caer justo al lado de donde estaban desembarcando ellos, quedándose así como medio clavada en el barro. Y ahí fue donde lo dejamos, como digo, y ahí es donde vamos a retomarlo ahora. No sé si estáis aquí colocados ya en el mapa. Creo que así no era el plan, ¿eh, muchachos? Sí, Muchachas. pero como aclaración o como puntualización, que yo recuerde, parte del plan se fue al garete porque el sapo fue a la carrera con Viken.
hacia allá y por eso tuvimos que ir en bote diciendo mierda, mierda, mierda. Sí, tuvimos que atajar, o sea, por el medio porque... Realmente el plan, no se está ejecutando el plan Z a la perfección. Hombre, o sea, no había plan Z en ese momento. El plan Z se hace ahora, en retrospectiva. Es verdad. Vale. Pero es que voy al último en iniciativa. Beacon, tú acabas de lanzar esa ola tronadora y has visto como los tres guardias que no han salido disparados, que han clavado los pies y se han retenido ese empujón, bajan sus armas apuntándote mientras empiezan a gritarte: ¡Detente, detente, en nombre del rey! ¿Qué vas a hacer? Pero... no. Me voy a subir en sapo y voy a huir, así que mi acción va a ser destrabarme, hacer ¡arre! Y correr. Vale. Sí, ya sé lo que va a pasar, pero bueno. Nada, te voy a pedir una tirada de trato con animales. Pero yo tengo inspiración porque tengo sombra. No, tengo ya sabes deshacer nudos. Vale, no, pero te iba a decir que la podías tirar con ventaja. Vale. Porque el chapo había probado tu sabor y le había gustado. Somos amigos, es mi montura ahora, o sea, no te creas que todo esto es para quedarme con el sapo. A ver, espérate que no encuentro todo con animales, tío. Aquí, hostia. Toma. Vale. ¿Por qué poco? Pues tú puedes ver cuando te apartas y das un salto sobre la montura de sapo y empiezas a decirle vamos, arre, arre, no sé qué, como el rey Gulop, claramente enfadado, empieza a gritar: ¡Detente! ¡Que le corten la cabeza! Y por un momento sapo se queda medio quieto, no sabe qué hacer, pero parece que da un paso hacia atrás y está yendo en la dirección que tú quieres que vaya. Así que dime, Piquen, ¿a dónde vas? Toma por culo. Primero, ¿cuánto mueve el sapo este? Lejos. Mueve 20 pies caminando. Sí. 40 nadar. Pues al agua. Vale. Pues da salto es al más, agua. Es más, la idea a la casa de la Horna. Vale. Que me sigan si tienen cojones. Perfecto. Pues en ese caso, das un salto al agua hacia la zona sur, ¿vale? Y empiezas a nadar. Aléjate 40 pies si quieres. No sé si puedo mover el sapo, ¿no? Bueno. No, pero bueno. 5, 10, 15. Ya ahora lo puedo. 5, 10. 15, 20. Si me cruzo con esto, sigo. ¡Uy! ¡Dicen santos! 5, 30. 35, 40, por aquí, por ejemplo. Vale. Ahora creo que ya puedes mover. Sí. Perfecto. Pues. Bangala. Bangala. ¿Bangala está ahí? Sí. Sí. Se ha caído alguien, no sé quién era. ¿Qué te iba yo a decir? Ah, sí, te iba a decir que tú ves como Piquen, después de lo que ha ocurrido, se sube en chapo y sale corriendo, sale nadando, de hecho, de la escena. Yo me quedo un poco sorprendido en plan a dónde va. Pero claro, es que le está dejando hueco para que yo pueda utilizar mi magia, porque todos estos son los malos, ¿verdad? Entonces. Bueno. Podríamos decir, ¿no? Alineamiento legal neutral, probablemente. Vale, lo que voy a hacer. Quiero tirar un Burning Hands, pero estoy buscando el ángulo, ¿vale? Estoy en medio, no me quemen. Claro, entonces me puedo mover aquí. De hecho, sí. Se me ha caído todo. Estoy. A ver,
Claro, serían 30, ¿no? ¿O ya? Sí, cuenta como si fueran 30. Claro, si me coloco en esta casilla, le daría a los 3, ¿verdad? Casilla, cono de 15 pies, sí, debería darte. Mira, si es el cono de... Espera. Uy, wow, que se puede pedir en cono, tío. Claro. ¡Oh, qué regreso! ¡Magia, eh! A ver, ¿qué puse esto? A ver. ¿Línea? No. ¡Cone! ¡Ahí está, chaval! Le acabas de descubrir un mundo. Pues entonces sí, aquí, a nivel 2. Entonces cojo, salgo ahí, aparto a todo y hasta ahí, me pongo ahí y tiro mi cañado al suelo, pongo así mis manos y las llamas empiezan a venir y sale un borbotón de llamas de ellas. Así que voy a tirar Burning Hands a nivel 2. ¡Pium! Vaya puta mierda. Bueno, pues sería... 13. No sé si se come la mitad, ¿verdad? Sí. Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues la pasan. Vamos a decir, los dos. Mira, yo creo que por narrativa, ¿vale? Tiene más sentido que los dos de... Eran tres, ¿no? Solamente los que se lo comían. No, teóricamente todos, ¿no? Si son 30 pies. Vale. Yo no digo nada, lo pone ahí, 30 pies. Listo. Sí, porque es lo que les he dicho antes, que había algunos que no estabais. Que este mapa, los cuadraditos ya están hechos para que cada uno sean 10, ¿vale? Pero he hecho más grandes los toques para que se vieran bien. Entonces, a nivel para el combate es como si cada casilla fuera así. Y es que estamos aprovechando el bug. Como cuando el villano está desnivelado, que va siempre a esa tironera, ¿sabes? Pues igual. Vale, pues en ese caso, el rey Gulop se comería los 12 y los dos de adelante se van a comer también los 12, ¿vale? Porque son los que están más cerca de las llamas. El rey estaba demasiado cegado porque le acaban de robar a su cultura delante de su cara y por eso también se lo ha comido. Y los que están más atrás pueden ver venir la llamarada y apartarse al tiempo en el momento justo para que no les dé de lleno. Vale. Y esto. Yo quedo así exhausta. Y todas esas llamas empiezan a disipar. Y me voy a mover aquí del lado de todo hasta ahí. Jadeando. Y termino mi turno. Pues Arlina. Vale. A ver. Veo que el nuevo plan es huir, como ha hecho Viken. Bueno. O después de esta llamarada es un no, vamos a quedarnos aquí a pelearnos. Que te lo digan ellos, pero uno ha huido, el otro. Bueno, no se ha huido, uno se ha ido hacia el agua con sí, la uno rana, se ha metido en el agua. Y el otro ha sido Mangala. Y me ha metido una llamarada ahí, todo potente. Pues aprovechando que este Panoli aquí está en el suelo, voy a meterme encima de él, cual animal rabioso, y voy a pegarle un bocado. Creo que ya está. A ver. ¿Por qué estamos en la próxima zona? Perdonad. Que estaba... ¿dónde está? Aquí van. Mordisco. Joder. No sé qué he sacado. Ahí va con ventaja, que está en el suelo, ¿no? En principio. ¿O era narrativo que estaba tirado en el suelo? Vale, que te has puesto. Que me estás tapando. Perdón. Sí. No, estaba derribado. Creo que la ola tronadora era derribada. ¿No empuja solamente? ¿Empuja o es prone? Es prone. Entonces sí, si es prone se queda en el suelo. No, que no es prone, que no es prone. Que no. Pues entonces sí, 20. Empuja. Pues entonces no. 25. Pues... Le pegó un bocado, da igual. Asumo que son un poco más bajitos y me meto encima igualmente.
tú lo has lo has visto como, como eso, como caía, se hundía en el barro, pero se ha vuelto a levantar, arma en mano. Y ahí es cuando le caes. Y le Le pego ese bocado. Que voy a recuperarme 5 puntitos de vida. Ya no ha salido que golpes a la mano. Y con la acción bonus voy a meterle un puñetazo a los morros. Y saltarle los colmillos que le acaban. Exacto. Y saltarle los colmillos. Que va a ser otro desarmado. Y de momento vamos 1-1. Pues 7 puntos de daño desarmado. ¿Vale? Contundente. Perfecto. Pues algo más. No, ponerme narrativamente a la defensiva. Perfecto. Vale. Pues. A ver, por la posición en la que estáis, porque ahora mismo se me ha quedado como un triángulo que ha hecho Vicken allí clavado, no sé por qué. Vale, me imagino que vosotros veis cómo vuestros tones se mueven. Bangala y Torastai. Yo lo he borrado. Bangala y Torastai, que estáis aquí. Estáis en tierra, ¿vale? Y Arlina, que me aparece aquí, está en el bote aún. ¿Vale? Pegándose con ese que estaba al lado. Estaba a la orilla. Y vamos con los. Con los señores. Rana. Chapo. Vale. Con 10. 15. 5. 10 para aquí, se van a colocar así, ¿vale? Veis que forman una especie como de muro a vuestro alrededor protegiendo al rey, y empezando de izquierda a derecha, el que está con Bangala suelta un espadazo. Con un 14, no sé si te doy. Estoy mirando. Es que no sé por qué no me deja pulsar el token ahora, es como que... Ahí está, 12 el poder que tengo. Entonces... Vale. Pues, ¿cómo? Pues ves que... El tipo, en un movimiento totalmente marcial, como si fuera uno de esos guardias que habéis podido ver en cualquier ciudad, pierde esa imagen de rana de cuento y descarga su arma, primero hacia un lado y casi sin llegar a descender del todo, hace un giro de muñeca para subir de nuevo y darte 2 cortes. Me cagó la leche. Que se mira, bastante. Y buenas noches, Torastai. Ay, Torastai, perdón, y dale. No, ya, que ya. Yo voy después, ¿no? O sea, no. Vale. Vale, no, pero vale, y lo que va a hacer, tal como empieza, tal como descarga esos 2 golpes, perdón, es empezar a probar, ¿vale? Y hazme una salvación de sabiduría C2. La paso. 16. Vale, perfecto. El siguiente te va a hacer lo mismo que el otro. Ah, como que pegaban 2 veces cada uno. Ah, vale, bien. A ver, multiataque, tío. A ver. Mira, hay un crítico aquí que te comes. Vale, me he tirado el segundo ataque, pero que no hacía falta. Porque con un. Jesus. 17. Veis cómo el segundo de estos guardias descarga rápidamente su arma, impactando directamente en Bangala, haciéndole un tajo en el pecho muy profundo, por el cual empieza a sangrar,
cae al suelo desplomada y ese pantano verdoso empieza a teñirse de rojo. Vamos con los que está, el que está con Torastai. No, no estoy con nadie, ¿eh? Yo estoy sola. ¿Cuánta fea tiene? Más de 9, por favor. Sí, más de 9, 13. Vale, pues no hay ese que te da. Bueno, tengo de 8. Sí. ¿Qué me pasa? Otro. Ah, vale. El otro te va a dar con ala, dos. ¡Hala! ¡Hala! Pues me van a tumbar, da igual. ¿No? Es que. Seguramente. Sí, sí, ala, ya, ya. Vale. Y casi ahora... mi vida máxima, ¿sabes? El último de ellos es el que está con. Con. Con nadie. Nadie. Espérate que se me ha ido, no me coja Reina. Ah, no, no. Se te ha ido. Ah, ¿cuatro? Ese no impacta. 23. Ese tampoco. Que me acabo de curar, hombre. ¿Y quién? Son 20 años. ¿20 justos? Venga, pues buenas noches. Qué medido, ¿eh? Vale. Mientras el rey Gulop 19 empieza a gritar también de enloquecido: ¡quiero que vuelva, sapo! ¡Quiero mi montura! ¡Detenedlo! ¡Llevadlos al calabozo! ¡Pagarán por esto! Y después de decir eso, se va totalmente enfurecido. Da un salto. Y se mete en este palacio que tiene. Pero hasta ahí. De momento hacemos la salvación. ¿Ya? ¡Ole! ¡Venga! ¡Hala! ¡A mamarla! Pues dime, ¿qué haces? No, porque yo sigo las reglas. A mí la épica no va conmigo. A ver, que me juegas a Certini, no me toques las narices. Porque sigo las reglas de tirar que tiro calmar emociones. O sea, si es tal, tiro calmar emociones, pero vamos, pero a un ritmo desorbitado. Yo no sé cómo hacerlo del cuadrado, pero afectaría a todos los cinco que hay aquí. Vale, me fío de tu palabra. Sí, porque si son 20 pies. Hasta entonces, el espantamajo le llega. Si fueras que otro, no, pero siendo tú, me fío de tu palabra. Sí, mira, ahí lo lanzo. ¿Qué tengo que tirar? Lo pone, ¿no? Enchant humanoid in 20 foot radius is first entries on a point you choose within range. Pues tienes que tirar salvaciones de carisma a CD 14. ¿Soy yo o va con delay? O pueden elegir fallarla. Que igual la quieren fallar. Quieren. O claramente ya, quieren. No tienes más. Saca otro. Venga. Cuatro. Quedan dos. Otro uno. Y... ah, uno la pasó. Tenía que salir uno. Vale. Vamos. Los dos. Sí que puede ser que vaya con delay porque no está por cable, está por wifi. Entonces puede ser que ya. Ah, vale. Vale. Ah, que voy un poco. Puede ser. Yo creo que va bien, Si no te miro, no se nota. Os veo en tiempo y todo. Que va, están borrachos, no las haces. Vale, tienes que elegir uno de los dos efectos, ¿no? O están encantados o asustados. Creo que están encantados de. Están encantados. Vale. Al final, pues dejan diferente las criaturas de tu elección hasta que es hostil. Hacia las que es hostil. Ah, vale, puedes hacer también que sea indiferente hacia tus aliados. Vale. Eso es una cosa o la otra. O sea, yo decía, va, encantados, pero casi no nos pegan, pero. Sí, por lo que. A ver. Encantado, o sea, el era charme, ¿verdad? En estado. Sí. Ah,
Sí, el charme lo que te hace es no puede atacar a quien la hechizó ni hacer que sea el objetivo que se le hizo. O sea, esto es que a ti no te van a hacer nada. Vale. Y que tú vayas a tener ventaja para hacer cualquier cosa especial contra ellos. Y luego lo que te dice es que alternativamente tú puedes hacer que el objetivo sea indiferente a las criaturas que tú elijas, a las que era mi idea inicial, pero visto lo visto, cuando me levanto y veo ahí a Bangala y a Arlina tiradas, yo me levanto, realmente yo no me he levantado, me han tirado un curar heridas, aquí mi pequeño hada que recordemos que va conmigo, y lanzará el hadita este de vamos a calmarnos, que no afecta a todo el mundo, pero al menos tres de ellos sí que me verán como, bueno, vamos a calmarnos. Y así ya en mi próximo turno pues intentaré solicitar audiencia con Gulop de una forma más amistosa. Ahora bien, entiendo que los dos que quedan me van a dar tremendible paliza y no va a servir de nada, pero bueno. Piquen. Vale, yo sé o tengo idea de los planes de los revolucionarios porque iban a ir detrás mío, les dije, venid en un rato, que iba a preparar la distracción. Porque si sé dónde están, me voy a dirigir hacia ellos para azuzarlos. De ahora es el momento, corre, cabrón. Vale. Tú, si han seguido el plan... Como me han dejado tirado, se van a acordarme. Es mucho suponer. Deberían estar por la fábrica esa que se incendió. Que era esto de aquí, ¿no? Sí. Vale, pues entonces ese movimiento de... Espérate, cojo a los dos. 5, 10, 15, 20, 25. Salto, vale, hop. Y eso, y al que vea ahí le va a decir... Tú... Me gusta esto. Que no se queda en el medio la rana. ¡Vamos! ¡Atacad! Están distraídos, están totalmente descoordinados. Es el momento. A por la cabeza del maldito rey. Es que uno de ellos te dice: ¿pero qué dices? Si debíamos aprovechar, ibas a hacer no sé qué de un espectáculo circense o algo así. Y. ¡Claro! Y... ¡Tira! Teníamos que apuñalar al rey, pero... ¿Pero qué? Es que están totalmente atemorizados, ahora mismo, temblorosos. Y hazme... A ver, aquí no hay una tirada de alentar, pero hazme una tirada de... Yo creo que presentación. Si no encuentro una mejor, atletismo, engaño, historia, presentación, intimidación... Bueno, intimidación o persuasión. Te dejo elegir a ti, ¿vale? Pues tengo lo mismo, así que voy a tirar intimidación. Vale, dependiendo de cómo enfoques el... Yo. ¡Malditos seáis! ¡Cumplid vuestra parte! Gulop será la menor de vuestras preocupaciones. Blaborna y yo somos íntimos amigos y voy a sacar una daga. ¡Digo, ahora! Seguro que está pifio y me matan. Pues ahora voy a gastar la inspiración también. Vale. Pues ves que están, como digo, temblorosos y asustados porque no es el plan que ellos habían preparado meticulosamente y que estaba tan bien confeccionado. Ese plan, recordemos, que era hacer como que me caigo y te la clavo. Y no saben qué hacer, se miran unos a otros, que cuando empiezas a gritar eso y lo de la borda y tal, y de repente uno hace ¡a por el rey! Y el resto parece que le siguen y empiezan a correr por esa pasarela un grupo de rana, que veis que es algo más numeroso que el que estaba allí conspirando en esa caseta, ¿vale? Y empiezan a correr por todo ese por toda esa pasarela mientras las cabezas empiezan a croar y a reírse y van diciéndose unas a otras, esas cabezas que estaban en picas clavadas. Pronto habrá otra cabeza aquí con la que poder charlar. ¡Otro golpe de estado! Mientras que otro dice: ya no serán golpes de estado como los que dimos nosotros. Estos son unos enclenques. ¿Qué manera de gritar es esa? Y comentarios de ese estilo.
Vangala, hazme una salvación de muerte. Vamos a ello. Pac. Pues, bueno. Pues empezamos, bien. Vale, perfecto. ¡Hostias! Arlina. Espera que te sigo. Ah, no, casi. Vale. Pues. A ver. Vale. Pues estos tres, como tampoco pueden atacar a Torastai, porque lo que hayamos hecho era eso, era hechizarlo, ¿verdad? Y hechizado. Vale. Pues lo que iban a hacer era lo siguiente, y era coger a Arlina y empezar a llevársela y cuando esté ahí, ¿medicina va con inteligencia? No, sabiduría. Con sabiduría. Pues te van a estabilizar. Oh, ojo, ¿no? Qué buenas personas, joder, sí, sí. Vale, ahora vengo. 5, 10, 15. Vale. Este va a ser lo mismo, llevándoselo claramente para intentar. Para intentar llevárselos al calabozo, como les había dicho el rey. Pero ven que Vangala está muy, muy mal herida. Está en las puertas de la muerte. Y. No es capaz de este guardia, que al fin y al cabo es un guardia, de estabilizar a Vangala. No tiene el conocimiento suficiente. Y este de aquí va a saltar al agua persiguiendo a Viken. Esto va a correr. Lo van a dar muy rápido. Que me deje. Mientras que estos dos, efectivamente, se van a quedar ahí. A intentar dejar inconsciente a Torastai. Vuelve a sacar un 20. Sí, no, si digo un 20 yo. Ah, vale. Pues te dejan inconsciente. ¿Vale? Con el primero de ataque, mientras que el otro empieza a llevarse. 5. ¿Y esto no me estabiliza? No, porque te ha dejado inconsciente. A, ¿no? A los compañeros sí y a mí no, se va a enterar. Porque por te deja inconsciente, no te ha hecho daño letal. Ah, por vale, eso. Vale. 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 Y el último que se queda aquí, que es el que ha dado ese golpe con el que te ha golpeado con la empuñadura de su arma y ha hecho que caigas al suelo. Lo que hace cuando de repente ve que empiezan a gritar todos esos chapos que están corriendo, todos esos bullybugs que están corriendo por la pasarela, es venir aquí para intentar detenerlo. Veremos si con algo de suerte. Así. Voy a pasar a Torastai este porque está inconsciente ahora mismo. No tienes casi salvación ni nada. Piquen. Vale. ¿Este está en el agua? Este está en el agua, pero con la cabeza asomada. Vale, perfecto. Pues sacaré la flauta que llevo días tallando. Y voy a tocar una dulce melodía. Y a su alrededor va a aparecer unas cadenas de piedra que espero que le lleven al puto mundo. Vale.
hacer algo o...? No, como acción. Vale. Creas un objeto que dura una hora, no puedes, es 20, un valor de 20 veces mi nivel, de tamaño mediano, pero no dice nada el material, la piedra no es cara, así que... pero pesa. Y unas cadenas, pues, si te parece que sean de tamaño mediano. Cadenas gordas. Hemos perdido al máster. Vamos a decir que funciona. Y entonces, sí, todos abrumados por mi tremendo poder, se retiran, matan al rey y me nombran su nuevo soberano. Y salvo heroicamente a mis compañeras. El máster no me está oyendo. Bueno, lo de nuevo que... soberano, yo aprovecharía para delegar rápido ese título, sí, porque sí, ya sí, vemos sí, lo que les pasa. Sí, sí, al rey. Va a ser Ilig. Lo voy a delegar en él. Vemos como ese Bullywood es sorprendido, y se hunde. Vale. ¿Ya estás? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que he hecho? Sí. Vale, soy el nuevo rey. Sí. ¿O no? Supongo yo. Vale, a ver, Miguel ya puede tener un... Vale, pues entonces, a ver por dónde estaba yo. Así que el tipo, si le tiras eso y se empieza a decir, vale. Vale, quieto. Me queda movimiento. Me cojo a este y hago 5, vale. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y tú húndete, a siempre. Pone que puede respirar aire y agua, pero yo entiendo que se da. Ya, ya, bueno, pero está hundido. De momento está hundido. Sí, sí, pero yo que tiene que salir, que tampoco. Está encadenado. No vamos a ser tan literal. Digo que tiene que salir para respirar. En algún momento. Ah, bueno. Que si no sale, se ahogará. Yo. En una hora las cadenas desaparecen. Es ver a lo que aguanta. Vale. Bangala. Yo lo siento mucho. Vale. No. Tira un dado de 8, Bangala. Se ha acordado. El máster ya era previsor y se acordaba incluso de eso, ¿eh? ¿Cómo quería matarnos? Qué malo que es. Okay. Yes. Que de hecho he intentado estabilizarla, pero quería que sea muy... muy letales. Un segundo, pillaban. Creo que le hayan llamado, ha dicho. Dame un momento, que he perdido ahora aquí. A ver. Vale. Pues te digo lo que pasa. Lo que podéis ver. Bueno, pero hasta ahí lo único que puede verlo. No, yo también estoy consciente. Ah, Víker. Cierto. Sí, Viken, tú estás viendo cómo se están llevando, arrastrando a tus compañeras y de repente el cuerpo de Thorastai, de Bangala, empieza a emitir una luz ambarina que brilla reflejada entre la niebla de esta zona. Y todo esto no llegas a verlo, pero el cuerpo de Bangala empieza a recubrirse de una especie de sustancia ambarina, formando como si fuera una burbuja a su alrededor y quedando su cuerpo totalmente cubierto por ello, inconsciente, sin oír ni ver nada. En una especie de éxtasis, de éxtasis de ambarina, ¿vale? Un poco Blancanieves cuando muerde la manzana, ¿vale? Eres el mosquito de Jurassic Park. Es otro efecto. Vale, sí.
Pues sí, veis eso, veis cómo. Podéis ver cómo eso, como su cuerpo ha quedado recubierto de esa extraña sustancia que no la habíais visto nunca, ¿vale? En ningún momento. No tienes que hacer más salvaciones contra la muerte. La buena noticia. La mala es que a todos los efectos estás inconsciente. La mala es que he muerto, ¿no? No, no, no. Estás, ahora mismo estás inconsciente. Estás preservada. Durante X tiempo. 65.000 millones de años. Qué extrañas criaturas habitaban antes en estas tierras. Tenían ADN de rana. Vale, Arlina ya se había estado, la habían estabilizado. Perfecto. Vale. Pues os digo lo que va ocurriendo, ¿vale? En el caballero, como os decía, está en ese puente intentando detener a los Bullybugs que venían corriendo al grito de a por el rey. Salve al nuevo rey. Y obviamente se ve superado por la muchedumbre. Le pasan por encima aplastándolo, pisoteándolo, golpeándolo. Se recrean un poco, es decir. Siguen corriendo a través de ese círculo hasta llegar a los tres que se estaban llevando a los a las tres compañeras de Vika. A Rina, a Torastal y a Vangala. Y saltan sobre ellos. No sobre vosotras tres, sino sobre los guardias. Mientras van gritando: ¡Soltadla! ¡Son de los nuestros! ¡Soltadla! Y empiezan a pelearse con esa gente. Por acelerar esto, ¿vale? Lo que pasará es que habrán bajas en ambos bandos, ¿vale? Pero finalmente el grupo de revolucionarios son más que los tres guardias. Acabarán haciéndoles huir, matando a alguno de ellos, obviamente, y rescatando a esas tres compañeras. Mientras, en el palacio se llamaba, te diría ahora, el palacio de Zozobrante. Pues esto no lo veis, pero en su interior se está extendiendo esta rebelión. Algunos de los Bullybugs están matándose entre ellos, apuñalándose, aprovechando para solventar viejas rencillas. Algunas importantes, otras muy estúpidas. Como, el martes no me saludaste cuando pasaste por mi lado. Puñalada. y plagando todo ese palacio de Sobrante de sangre y de cuerpos muertos. Hasta que finalmente un Bullybug sale por la balconada con la cabeza del rey Gulop 19 en la mano. La levanta. ¡Soy el nuevo rey! ¡Salve a mí! Para que otro Bullybug venga por la espalda, lo apuñale y diga: ¡No, yo soy el nuevo rey! ¡Salve a mí! Y eso es lo que va pasando más o menos en ese lugar. Mientras. Vale. A ver. Torastal estaba consciente, ¿no? Torastal está consciente, no. Pero veis que a tanto Torastal como a Arlina les pasan como una especie como de frasquitos por la nariz para que les vuelva la conciencia. Vale, les dan de beber un brebaje. Y no era esto, era esto. Y se pueden curar 5 puntos de vida cada una. Vale, febrileo, ¿dónde está en todo esto el varón, el tocón de fango revolucionario? Pues a febrileo. Bueno. Febrileo, no lo has visto por aquí pasar, pero
Es uno de los que ha dicho. De hecho, es el último que ha dicho. No, yo soy el verdadero rey, sálvame. Sí, sí. Por lo menos de momento. Muy bien, todo ha salido según el plan. No problema. Pues yo cogeré a mis compañeras, las que no estén conscientes, creo que es Vangara la que está ahí en ámbar, la cargaré en zapo y saldremos de aquí pegando. Te digo, muy bien, lo hemos conseguido. Bravo, chicas. Bravo, viva el nuevo Febrileo primero de su nombre, rey de los Bullywood de desolación. Creo firmemente que no hemos hecho nada relevante para lo que nos atenía. Perdona, yo tengo un sapo. Ya, pero eso no era relevante. Bueno, esa es tu opinión. Entonces, Viken, ahora tú eres el caballero del reino. El sapo es la montura del rey. Si tú sigues con ¿quién eres tú en este reino? El sapo le vamos a dar una nueva profesión más digna que ser la montura de Viken. Nada que ver con el rey y con el reino. Centrémonos. Tenemos lo que la Borna quiere. Recuperaremos la cabeza del pasaplanos y podremos irnos de aquí. Y Vangala, Vangala está ahí. Digo, y hemos hecho la revolución que quería, que tanto quería Vangala. ¿Estás contentos? Bueno, hubiese preferido no. Oh, me crujo el cuello un poco. Caer inconsciente. Quedaban fuertes los Bollywoods, la verdad se ha dicho. Veis que está hablando. Van yendo y viniendo del palacio, completamente atareados, llevando cosas, distintos Bullybooks. Y Febrileo porta, de hecho lo están portando a él en un camastro entre cuatro Bullybooks. Y él lleva en ese camastro dos cabezas, la de Gulop 19 y la de otro Bullybook que no conocéis, pero que es el primero que salió por la ventana. Pasan por vuestro lado mientras se hace un gesto para que les llegáis y os unáis a la multitud, y van hacia el puente de las cabezas cortadas para clavar esas dos cabezas en pica. Y veis que cuando lo hacen, las dos cabezas cobran vida de nuevo y empiezan a croar y a hablar, a interaccionar con el resto de cabezas que les están diciendo. Bueno, hay algo de cachondeo sobre el reinado más corto de desolación, me sé que duró unos segundos. Y empiezan a tener comparaciones. De hecho, hay algún otro reinado que ha superado a este, pero por muy poco. ¿Vale? Y una vez que hacen esa especie de ceremonia, están todos celebrando y así surgen y se acercan a donde estáis vosotros para deciros: esto no hubiera sido posible sin vuestra ayuda. Arrodillaos, por favor. Él tiene como una especie de cetro que lo extiende. Sí, ese mismo. Sería descortés no hacerlo. Sí, sí, bueno, hacemos la parafernalia. Pues Febrileo cuarto, lo llaman, pues empieza a nombrar caballeros del Tocón de Fango, hacedores de reyes y eternos amigos
la corte remojada. Pero en ese momento repara en Bangala, en esa burbuja ambarina. Y os pregunta, ¿qué le ocurre a vuestra amiga? ¿Por qué está así? La verdad rojo es que de no. Hombros y en su cabeza resonará. Bueno, antes comimos algo en mal estado. Yo por un tiempo fui un sapo. No, no como vosotros, ni más como él señalando a la montura. Y ella se convirtió en libélula, así que puede ser otro efecto secundario. A ver, yo tengo ciertos conocimientos de magias y me dejas tener conocimiento arcano. ¿Puedo ayudarle por si lo he visto en el Fey alguna vez? Para darle ventaja. Sí, bueno. Ventaja, pues. Pues, vamos a ver, realmente lo que ha pasado es que los vapores tóxicos del pantano mezclado con el aura mágica que sale de la casa de Blaborna han impedido que Bangala cruce al otro lado del velo y entonces ha entrado en un caparazón de éxtasis ambarino provocado por la magia de este lugar que la mantiene medio muerta, medio viva. También conocido como el conjuro de dulce descanso. Le hace más abajo el note. En ese caso, deberíais llevarla ante Blaborna. Quizá aún estéis a tiempo de que la devuelva a la vida. Nosotros no tenemos a nadie que conozca, que tenga asesoría. ¿Vosotros la tenéis? Pues tú tienes, pues esto es. Como mucho podría curarla, pero no devolverla entre los muertos. El problema es que no. Sí, que no sé, descanso hacer... era el de los 10 días, ¿no? Que sí, era el de los 10 días, sí. Pero lo que hace es que le puedas lanzar el revivir o le puedas lanzar sí, como... sí. El otro, el del ruido que se me olvidó el nombre ahora, reencarnar, ¿verdad? Sí, que se amplíe el tiempo. Sí. Sí, sí, no. Lo deja en stand-by. Vale, pues sí, nos digo, agradecemos el oficio y tu generosidad y que nos hayas y los títulos y estas cosas. Pero la situación de nuestra compañera es urgente. Viva Febrileo IV, ea, ea. Le doy la vuelta al sapo. Cargaré a la Bangala ahí en el ataúd de Ámbar. Vamos. Y nos vamos a ver a la bruja, ¿no? Y yo lo que estoy pensando es que esto nos va a salir más caro. Malditos sapos que no saben restablecer, ¿no? ¿Sabes lo que es? Si ahora dando el golpe de estado simplemente tienes que convocar elecciones, joder. Pues, de acuerdo, en ese caso, ¿vais a ir todos hacia la casa de Blaborna? Pues sí, alguien lleva. Sí, sí. Alguien lleva las pieles, no sé si también las llevas tú, Viken. Sí, creo que me las dieron a mí, porque soy el encantador, Viken. Vale. Encantador de sapos. Pues, en ese caso, no tenéis problema, ¿vale? Para llegar hasta la casa de Blaborna, nadie os pone ninguna traba. Se quedan, los Bullywood quedan allí festejando y celebrando. Seguramente durante esta noche haya un par de asesinatos y entrenamiento. Pero eso ya es el tema que será más adelante. Porque vosotros llegáis al salón de té de Blaborna, habéis visto marchito. Que podéis ver que junto a sus lornitas. Empieza a serviros. Es con galletas. Con una sonrisa. De oreja a oreja. Cierto toque malicioso. La sonrisa. Podéis ver todo. Pues bien. Cuando os mandé a por
esa caja de animales no esperaba que acabara todo así. A ver, ellos tenían la caja y tenían las necesidades, entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra, pero, lo hemos conseguido, ¿no? Como siempre. Sí, sin duda, sin duda. Es un grupo curioso. Un grupo... provoca el caos ahí donde va. A mí, la verdad es que eso me gusta bastante. Esa gente tenía ya el caos muy bien montado por sí mismos. De hecho, si no es por la intervención de Vic en el galope del Zapo, hubiese sido un caos mucho mayor. Hombre, pero no le quites importancia ahora al caos que hemos provocado. Bueno. Ah, no te escucho nada, no he dicho nada. ¿Qué me está leyendo la mente? Esa gente siempre están a una chispa de la revolución. Y quizás vosotros hayáis sido esa chispa que necesitaban. Sea como sea. Sea como sea. Entregadme la caja. Mis preciados animalitos. Sí, han cambiado la cabeza cornuda del pasaplanos. Sí, ya te dije. Hicimos ese trato. Sí, sí, lo sé, lo firmé. Yo lo leí mucho. Pues... aquí la tienes. Es que chasquea los dedos y aparece su mano. Esa cabeza. La verdad es que es muy bonita y me duele un poco deshacerme de ella. Pero... devuélvesela a ese cabezón. Seguro que con eso podrá ayudaros. Sí, vamos a... mira qué cabeza más bonita acabo de adquirir. ¿Me la cambiarías por recuperar a nuestra querida amiga Bangala? ¿De qué cabeza estamos hablando? De esta, con todos los cuernos. Es muy bonita, me lo acabas de decir. ¿No te gustaría tenerla en tu colección? ¿Cuánto? ¿Estás ofreciendo la cabeza que acabo de darte a cambio de tu amiga? ¿Tendrías los animales disecados? ¿Y no perderías la cabeza que también quedaba decorando tu estantería? Ya, pero nosotros perdemos... Espera. Sí. A ti no porque no te escucho, ¿no? Pero no, es que te voy a preguntar a ti. Ah, vale. Hostia, ya ha sido casualidad. Mientras tanto, que te quiero preguntar, o va a sonar en tu cabeza, ya di tú lo que quieras. Pero la cabeza esa la queríamos nosotros para algo. Yo ya estoy liada con tanto trato, truco, contrato y demás. Sí, sí que la necesitamos. Eso lo contesto en voz alta. Vigen, necesitamos esa cabeza. Compañero. Capitán. Ya Bangala. Sí. Pero... ¿Qué necesitamos mirando a la Borna para devolver a su estado? Señalando a Bangala. Porque la verdad... sabiendo que te gusta hacer tratos, me parece un poco incluso absurdo el devolverte una cosa para nosotros perder otra. Para nosotros perderla otra vez. Algo que ya necesitamos de base. No necesitamos. Podemos encontrar la manera de convencer a Pellizco de que nos lleve. Nadie ha dicho que necesite la cabeza para hacer lo que haga. Ahí me ves dudar. Como eres mi nuevo más querido amigo. ¿Juguete? Vicky. Te diré. Sonrisa encantadora. Para que vuestro amiguito cabezón pueda hacer lo que queréis que haga, necesita tener su cabeza. Si no, ya se habría ido. Y no se habría quedado aquí. Y sí. Esa cabeza podría ser importante, un detalle bonito en mi colección, pero es cierto que si la consiguiera, después vosotros tendríais o bien robarla o bien proponer otro trato, sería un poco una tontería. Y además, que la vida de vuestra amiga vale mucho más que una cabeza despellejada, por muy bonita que sea.
Tienes razón. Estamos ahora bien. Solo tengo una cosa más valiosa que la cabeza que ofrecerte y me duele en el alma hacerlo. Y es esta increíble montura digna de un rey. Es muy inteligente y juguetona. ¿Tanto la aprecia? A pesar de haberla conocido hace tan poco. Pues... le debo la vida. La verdad es que es una criatura simpática y se la coge cariño enseguida. Pero Vangala es Vangala. Si pusiéramos en una balanza al sapo y a Vangala, ¿para ti sería más importante uno que el otro o estarían al mismo nivel? Hombre, Vangala ya ha sido un sapo. O no sé quién era quién. Entonces, sí, no diría el mismo nivel. Fue dar hasta ahí. Pero bueno, no, desde luego de reconocer que si te ofrezco este trato es porque yo gano con el cambio y espero que tú también. ¿Para qué quieres una Vangala muerta? Bueno, además que no la tienes, la tenemos nosotros. Te estoy dando un sapo por tus conocimientos y tus poderes. No me reencarnes a Vangala en el sapo. He de reconocer que he tenido esa tentación. Míralo de esta forma. Vangala nos ayudará a vengarnos de tus hermanas. Ahora un segundo. Nos dijo que no les cabían bien sus hermanas, ¿no? Sí, bueno. Si nos envía a otro sitio para que robemos nuestras cosas, muy bien no les cae. Me caen mal las tres, es decir. Sí, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Yo le devuelvo la vida a vuestra amiga. Vale. ¿Y tú? Conservas a tu querida montura. Pero nada. No das cuentas. Hoy me siento generoso. Insight. Como te he dicho, eres mi más mejor amigo. Mi querido Miguel. Buah, estás más jodido, Iker. Me arrepentiré de esto seguramente en un futuro, pero... pero Van... tiene que volver con nosotros. Bien, sea. Te lo agradezco, la horna. Y... Hazlo. De acuerdo. Es que... va hacia el armario. Poción. Lo abre. Empieza a mezclar varias. Está susurrando cosas. Escupe en uno de esos frasquitos. Una sustancia como baba de sapo. Y pues da ese frasco. Dadle a vuestra amiga. Y volverá a la vida. Tú lo tenéis que hacer. Inmediatamente. Está cubierta por un caparazón de ámbar. Cojo una de tus dagas y empiezo a... bueno, una de mis dagas, qué coño. Y se destruye. Venga, a mil pedazos. No. Bueno, pues nada, eso. Lo uso como picayero, sí. Y le meteremos la poción por el gandate.
con eso solo tendréis que esperar unos minutos. Y mientras tanto, piquen. Caballero y su montura compartirán. No, caballero. Vivirán juntos un legado sin jamás volver a ser separados. ¿Ves? Que mientras dice esas palabras, va moviendo sus manos. Y poco a poco podéis ver como Piquen y el Chapo empiezan a juntarse en uno. ¿Es un centauro? ¿Un sapzauro? ¿Un dinosaurio? No. Bueno. Ahora soy un Bollywood gigante. Pues me presento a Rey, ¿eh? ¿Ves que Piquen sigue siendo Piquen con su forma humanoide? Pero en su piel, en algunas partes de su piel, tiene rasgos del sapo. Uno de sus ojos parece un ojo de sapo. Y escucháis un croar que parece provenir de su espalda. ¿Cómo que tengo una rana pegada en la espalda? Ahora me quito la camiseta. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? En ese caso, veis cómo hay una pequeña cabeza de rana en su omóplato izquierdo que forma parte de su piel y que está probando. Pero tengo 40 pies de movimiento nadando, ¿no? Me parece bien. Tengo las manos palmeadas. Sí, las manos y los pies palmeados y ahora tu velocidad de nado es un 40 pies. Me parece perfecto. Mira, ahí tienes el perro que estaba buscando. Igual que si quieres puedes transpirar debajo del agua. Todavía no le veo pejas. La miraré con una cara profunda de odio. Digo... Bien. Este es el precio. Vale. No pasa nada. Solo tenemos que salir de aquí de una maldita vez. ¿No te gusta? Me pareció que estabas muy unido a ella. Ahí, lamentablemente, también me río. Sonrío. Lo debo traer. Bien, mira, bien, la Borna. Bangala está volviendo. Mira. Qué bien, qué alegría. Lo que voy a hacer va a ser lo primero, ponerme mi máscara ya para ser. No me la voy a quitar nunca. Que me... Como se aprecia en la foto, me tapa el ojo de sapo. Y cogeré a Bangala todavía semi-inconsciente, ¿eh? Lo levantaré. Bien, vayamos a ver a Pellizco y abandonemos este plano de maldita vez. Estoy aprendiendo muchas cosas muy divertidas. Gracias, Laborna. Supongo que nos volveremos a ver. Sí, seguro. Siempre que tú quieras. Recuerda que si nuestro trato es ampliable. Siempre que necesites algo... Uh-huh. Además has resultado ser alguien muy divertido. Sí, sí, no te preocupes. Quizás la próxima vez venga con alguien más para negociar. De acuerdo. Nos vemos en un salto. Lo haré así con mis manetas, ¿sabes? Pegajosas. Y sacaré a Bangala ahí apoyando a mi hombro. Vamos, van, arriba. Pabila. Me compongo como puedo. Rap. ¿Eh? ¿Has sido yo o tú? Yo. Me miro el cuerpo. Veo la pedazo de herida que tenía. Digo, debería estar muerto. Pero... La que ha resucitado. Sí. A cambio, si se ha quedado Piquen. Sí.
Tangala, cuando te llevas la mano al pecho, donde notas que recibiste ese importante corte, notas la cicatriz de ese corte que aún está ahí, enorme, de hombro a prácticamente hasta la cadera. Y cuando estás extendiendo la mano, parece que fue muy profundo ese corte. Notas. De hecho, no notas. Latido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy viva de verdad o no? Y busco un sitio donde mirarme a ver si he cambiado mi aspecto. Quizás estés algo pálida, pero tú ya creo que ya eras bastante pálida de por sí. Pero aparte de eso, no. A ver, acabas de volver de la muerte, también es normal que se ponga blanquecina. Pero no ves ningún cambio físico en ti. Ni nada que resalte, nada que vaya. ¿Ocurre algo? ¿Sangala? No, nada. Está bien. Dijo, me siento, estoy todavía un poco mareada. Bueno, me duele la cabeza. ¿Cómo ha salido? Bien, hay un nuevo rey, somos caballeros del reino. Soy ahora prácticamente familia de estos Bollywoods. Pero bueno. La magia de Blaborna es poderosa y retorcida. Pero he visto cosas peores. Si conseguimos salir de este plano, todo se arreglará. Y volveré con el Tito Sun y la prenderemos fuego. Vale, y tenemos la cabeza. Sí, tenemos la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a hablar con el descabezado? Directamente con chispas. Brizos o chispas. Podéis hacerlo, sin duda. De hecho, es fácil encontrarlo porque sigue estando en el mismo sitio que estaba, sigue estando en ese puente, con los pies colgando sobre el agua, jugueteando, moviendo esa cabeza de calabaza de lado a lado, mientras presiona algo en su interior, presiona como si fuera una hucha. Y moviendo esas pinzas al unísono, mientras parece que no está haciendo nada más que esperar. Pinizcos, mira qué traemos. ¿Qué es? Acércamelo. No veo muy bien con esta cabeza. Sacaré la cabeza cornuda de la bolsa y se la pondré en las manos para que la reconozca. Es que da un salto, se pone de pie. ¿Es esta? Es que coge con una de las pinzas, se corta el cuello, la cabeza cae al suelo, rompiéndose contra el puente, y se coloca la nueva cabeza, la cabeza de ciervo, en la cual podéis ver unos ojos espectrales aparecen en las cuencas vacías de esa calavera. Podéis ver que la calabaza que ha caído al suelo, rota,
¿Qué había dentro? Tenía unas monedas. ¿Vale? Y ves como pellizco empieza a saltar y a bailar, a dar vueltas en círculo. La tengo, la he recuperado. Mi maravillosa cabeza. Es magnífica. ¿La veis? Mirad qué cuernos más grandes. Qué brillantes. Gracias. No pensé que lo consiguierais. Pero que somos buenísimos, lo nuestro. No. Bien. No pensé que ese maldito conejo se deshiciera de ella. Espero que no se haya costado mucho. Bueno. Espero que hagas que haya merecido la pena. Ahora puedes viajar, ¿verdad? Sí, ahora ya veo dónde voy. Veo el camino. Veo lo que está delante y lo que está detrás. Veo a Kende y veo a Lende. ¿Queréis ir hacia allí? Estaba pensando, ¿eres capaz de viajar al plano material? ¿Qué es el plano material? ¿No es esto el plano material? No. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Toril? No me suena. No, vale. Creo que no es ningún sitio que conozca ni de Akende ni de Akende. No es de ahí, desde luego. Vale, déjame revisar las notas porque tengo que ver dónde estaba cada una. Vale, en Alende está Escabata Belladona, que tiene la sombra mía. Sí, y Endelin Tumbalunar tiene el sentido de la orientación de la helada. ¿Quién más tiene lo vuestro? ¿Lo sabemos? Cerdita, que no. Mierda. En verdad no puede saltar. Y no he saltado sin croar. Sí, verdad que me voy a acordar porque he hecho la que necesito. Es que creo que no preguntaste directamente, porque cuando fuisteis a hablar con... Solo os dio las que teníais, sí. Los que fuisteis. Fuisteis a hablar vosotros y te dijo que. Te dijo que Thorastai y Vangala lo tenía ella y que os podía decir. Ya lo hemos recuperado. Y os podía decir, vale. Dónde estaba. Pues creo que era lo tuyo. La sombra, pero de Arlina hemos recuperado algo. Vale. Pues a Lende, amiga mía, hay que ver a esa abuelita belladona que tiene mi sombra y quizás interrogarla para que nos diga dónde está. Lo de Arlina. De acuerdo. Porque la señorita Endelin Tumbalunar está en dónde, ¿sabes? No, pero supongo que estará en Acullá. Aunque no sé el camino hacia allí. Nunca he estado allí. En ese sitio creo que necesitaréis otro guía. Alguien que conozca el camino de Akende a Acullá. O de Acullá a Akende. Y de Alende. Pero Alende nos puede llevar. Ay, sí, perdonad. Quería decir... ¿Qué cabeza tienes? Es que está hueca. Es que hace poco que la tiene otra vez. También. Pues eso, bien, que necesitáis saber el camino de Alende a Acullá y de Acullá a Alende. Yo solo sé el camino de Akende a Alende y de Alende a Akende. Creo que sabéis lo dicho bien. Sí, sí. ¿Qué te olvidas tú? Descansamos y salimos mañana. Como que me asiento con la cabeza. Vale. No hace falta. Y me he hecho doble. Sí. Pues yo creo que nos podemos ir ahí al recinto de donde estaba Sapo y tal, que es como un sitio así tranquilito y que nos conocen ahí buen rollo y descansar allí. Tengo una puta cabeza de sapo en el hombro. Maldita sea. Vale.
voy a preguntar, ¿vais a querer hacer algo en Grit? Solamente vais a charlar. Yo creo que no. Yo no tenía nada pensado. Pues tu modo de operando. No sé a qué te refieres. Vale, pues en ese caso, como bien os he dicho hace un rato, pasáis la noche en ese sitio, instalación, descansando, disfrutando de los banquetes reales, de las festividades, de la comida y la bebida que va en grandes cantidades. Y veis como durante la noche hay, por lo menos que contéis vosotros, 4 intentos de asesinato. 2 de ellos consiguen con éxito. No a ninguno hacia. A ninguno de ellos con éxito hacia el nuevo rey. Hay 3. Ya hacemos una porra, ¿eh? Yo te apuesto 3 piezas de oro a que lo consigue. Mira, se lo vi, no, clarísimo. Hay 3 envenenados. Y una amputación a lo largo de esa noche. Lo que viene siendo una fiesta. un jueves por la tarde. Exacto. Pero finalmente la cosa se calma en algún punto de la noche, cuando todos ya han bebido demasiado, y acaban cayendo rendidos. Para que a la mañana siguiente, pues de aplicaros ese descanso largo, o despertéis plenamente descansado, el estómago lleno, sed saciada, con el ánimo renovado, excepto Bancala, que tú al despertar notas como tienes unos sudores fríos, te pones la mano en la frente, notas que estás ardiendo y tienes la, podríamos decir, la sensación, porque realmente no recuerdas nada de lo que has soñado, pero tienes la sensación de haber tenido pesadillas toda la noche. Me despierto con sudores fríos, jadeando, como si haber descansado. Me voy a hacer allá al baño. Estoy envenenado. El regla sí. Hasta el próximo de Hanslar. Ok. Chicos, ¿y si hacemos otro descanso largo? ¿Por qué podría salir mal? Seguir disfrutando de los banquetes y los envenenamientos. Rabbit. Salgamos de aquí de una vez, por favor. Sí. ¡Odio este maldito plano! A ver, no está tan mal. Te voy a reír. Pero cada vez que vi que probé, alguien ha salido. ¿No? Pues el día que él entre una tos así tonta. Exacto. Digan, basta ya. ¿Rake? Basta. Vale. Nada, pues supongo que nos dirigimos a ver a Pellizco y le diremos, bueno, haz lo tuyo. De acuerdo. Tengo ganas de devolver ese favor. Aunque no tengo muchas ganas de llevaros a... Vamos. No por vosotros. Por la abuelita Belladona. ¿Qué nos puedes decir de Allende y de la abuelita? Lo que os puedo decir es que me da mucho miedo. Coño, y Braborna. Que bueno, si no sois un niño, estaréis a salvo. ¿Cómo?
Sí. Menos mal que somos niñas nosotras. Ella... Yo soy un mutante. Le gustan mucho los niños. Los cuida. Son sus niños perdidos. Y los tiene en su fábrica de juguetes. Donde les da de comer, los alimenta, los cuida y les da juguetes. Pero... ¿Suena bien? Sí. Eso es lo que parece. Por lo menos no les hace fabricar los juguetes. Bueno, no todo es tan bonito como parece, créanme. No te creo. Sea como sea, da lo mismo. Eso ya habrá tiempo de hablarlo y de descubrirlo. De momento, seguidme por aquí, hacia la niebla. Pues nada, no os separéis. Cogeos de las manos, chicos, formad parejas. No, que nos harán de hacer juguetes. Y podéis ver cómo Yizco empieza a andar, dejando desolación atrás, conspiración, dejando atrás todo lo que había en aquel, por lo menos en el momento. Tenía ahí una intención cuando llegasteis aquí, la intención de unir a las gentes de este lugar para luchar contra aquelarre del reloj de arena. Teníais la intención de recuperar vuestras cosas. En parte, algunos de vosotros ya ha hecho eso, aunque también habéis tenido que pagar algún que otro precio. Y habéis perdido a uno de vosotros, uno de los que llegaron hasta aquí. De momento parece que aquellos con los que os habéis cruzado están bastante de acuerdo con vuestros planes. Quizá el momento en el que decíais alzaros contra la Aquelarre, la coña. Pero esto no lo vamos a saber ahora. Al igual que tampoco sabremos cuál será el precio que habrá que pagar cuando visitéis al Ente. Cuando intentéis recuperar las cosas que tiene la abuelita Belladona. Empezáis a cruzar unos arcos de piedra. Parecen llevar aquí mucho más tiempo que el resto del paisaje. La niebla pasa entre ellos. Y empezáis a notar cómo el terreno cambia. Terreno pantanoso convierte primero en un terreno pedregoso, terreno de roca. Tenéis la sensación de estar pasando por montañas. Sin quizá nos faltar un poco el aire, como si estuvierais a mucha altura. Y Pellizco os va diciendo, mientras veis como la punta de sus cuernos brilla con una luz dorada: ¡seguidme! No os separéis y llegaremos al otro lado. Es muy importante que no os separéis. Poco a poco vais saliendo de esa densa niebla. Para empezar a notar cómo pisáis sobre un suave pozo, suelo de hierba. Una hierba que parece recién cortada. Este lugar no huele pútrido como a gente. Huele a naturaleza. Ya hice a los pájaros cantar. Unos rayos de sol se empiezan a dar la cara.
y empiezan a calentaros la piel. Podéis ver cómo aparecéis en una zona boscosa. Lo de las carpetas para los mapas y la mierda. Lo de pasar a los jugadores al mapa. Tienes que arrastrar la lengüeta esta amarilla, pero antes se arrastraba y lo ponías y funcionaba. Ahora tienes que darle en un punto exacto, por lo visto. Ah, es como en casa. Vale. Lo que vemos en el mapa, hay cosas con patas, así que seguimos. Perfecto. Estamos bien. Estamos bien. Maldita, o sea, casa que anda, no. Pues llegáis, como digo, a lo que parece ser Alén. Y pellizco lo primero. ¿Veis ese bosque primigenio entre vosotros? Esa fragante brisa que copla entre los enormes árboles, mientras motas de polen revolotean en el aire. Jirones de luz del sol dejan el suelo del bosque. Y te acompaña la dulce melodía de los cantos de los pájaros. ¿Y es? Pues dice, venid por aquí. Acompañarme. Conozco a alguien aquí. Alguien que nos podrá dar refugio. No sé, me veis mirando por todas partes. Sonrisa de oreja a oreja. Podría acostumbrarme a este lugar. Se parece mucho a casa. Como una niña chica. Siguiendo, obviamente. ¿Qué estáis? ¿Cómo recibís esta llegada a Alende? ¿Qué están pensando? Pues un poco lo mismo, que se agradece cambiar el ambiente húmedo de las ciénagas por un bosque que no sé si notaremos o escucharemos fauna o demás, o simplemente son esas sensaciones más del frescor del ambiente lo que nos llama la atención. No sé si se escucharán pajaritos o algo así. Pues eso, una sensación de que como que llegamos a un sitio mucho más animado, ¿no? Quizás, o al menos eso en mi cabeza sí que es así. Pues yo, pues, para variar, estaré gruñón, enfadado, y este bosque, a ver, que al final soy un urbanita, ¿no? Y si ya no me gustaba el Feywild, pues me sigue sin gustar, porque este bosque, pues seguro que todo habla, todo canta, todo se mueve, y todo nos convierte en cosas y o nos quieren matar. Entonces, tengo la esperanza de este ser el último plano que visitar, y pese a que mis compañeras, sobre todo Bangala, siguen con la idea altruista de derrotar a las sagas que gobiernan, a saquear el reloj de arena. Yo, pues, soy un poco más egoísta y voy a mirar por mí y por ellas mismas, ya que ellas no lo hacen, intentar solucionar nuestros problemas y buscar la manera de salir de aquí cagando leches para no volver nunca más.
Yo la verdad estoy bastante asustado después de lo que ha pasado. Pensaba que esta misión iba a ser más fácil, la verdad. No asustado en el sentido de que tengo miedo a morir, sino miedo a no cumplirlo. Y al final, aunque ninguno de mis compañeros lo sabe, yo estoy aquí para contar una cosa. Y es lo más importante. Y mi vida y la de los míos depende de ello. Así que ahora me lo voy a tomar con más calma. Y viendo que Vicky no se ha utilizado como carnaza, seguramente yo aplique la misma en la próxima ocasión. Gala. No estoy nada de acuerdo. Mientras estás pensando eso, algo asustada. Voy a notar, a escuchar mejor dicho, un canturreo. Proviene de la dirección en la que vais, o quizá un poco más hacia la derecha. Parece un canturreo alegre, de una voz aguda, o de alguien pequeño, un niño quizá. Pero notas cierta alegría. Escuches ese canto. ¿Me recuerda algo? No. No es un ritmo que hayas escuchado nunca. De hecho, ves que es una especie como de tarareo. Es otra cosa. Una palabra que... Me dejo llevar un poco por esa música y miro por ahí a ver si veo a alguien que esté cantando. Pues si te acercas en esa dirección, ¿qué ves? Es lo que parece ser un pequeño campamento. Hay una fogata. Y sobre las llamas de esa fogata burbujea un caldero con agua. En una roca cercana hay una sartén con mantequilla derretida. Y llega el olor. La verdad es que huele muy bien. No sabes si es porque tienes mucha hambre o porque realmente huele muy bien. Que no voy a comer porque la última vez me convertí en un bicho. Y puedes ver como de detrás de esa roca sale una pequeña figura cantando alegremente mientras baña su sombrero en esa manta. Y digo sombrero porque es una especie de seta, champiñón, que está canturreando y alegremente se está bañando el sombrero en esa mantequilla, juntándose toda ella, mientras va diciendo: pero un baño calentito, me froto la cabeza, para estar brillantito, pero un baño calentito. Yo lo dejo un rato. Que disfrute. Y digo, hola. Oh, hola. No eres Troa. No. Troa. ¿No? ¿Qué le he dicho yo? Mi amigo. Tampoco es Troa. ¿Lo conocéis? ¿A quién has creado? Sí. No sé. ¿Cómo es? Ah, más sí. O menos más grande que yo, pero más pequeño que tú. Es verdoso, con orejas de punta y muy simpático. Ha ido a buscar leña. Pero volverá pronto. ¿Qué me ha dicho? Estás definiendo a casi todo el mundo que me ha encontrado el día de hoy. Vaya. Yo es la primera vez que veo a Crua. Y a nadie como él.
¿Y quién es? ¿Has dicho verde o azul? Verde. 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 Muele muy. O la hierba. No es el tono de verde. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué sabes? ¿Has visto todas las hierbas del mundo? ¿No hay hierbas más oscuras o más claras? Es que mira alrededor. No. Ves que la hierba aquí toda tiene el mismo tono. Un tono perfecto. Igual. ¿La quemo? ¿Ya ves? Ya no tiene el mismo tono. ¡Ey! ¡No hagas eso! A lo mejor este no le va a gustar. Sí, por favor, no vayas a quemar el bosque ahora. Por demostrarle a una seta que existen otros cortes. El fuego es también parte de la naturaleza. Seguro que no le importa al bosque. No estoy muy seguro de ello. Bueno, siempre y cuando no decidas quemarlo todo o cortarlo. ¿Por qué iba a cortarlo? Bueno, no sé. Lo que dice la gente. Hay gente mala, corta el bosque, lo quema. Me lo dijo Croa. Cuando me dijo que iba a ir a por leña. Pero está cortando leña, entonces sí que es malo. Ah, pero me dijo que él iba a cortar poca. Y que era solamente para prepararme el baño calentito. Mientras yo me estaba juntando, me dijo que me frotara la carne con esta cosa de aquí, para estar reluciente y brillante. Nunca me he dado un baño en agua calentita. Le tengo muchas ganas, me lo ha descrito muy bien. Sabes que te va a comer, ¿no? ¿Qué dices? Sí, más probable es que te vaya a comer. La leña es para cocinarte. Ah, es mentira. No, es verdad. Pero cómo, pero si Croa es alguien bueno. No, porque va a cortar leña, piénsalo. Lo has dicho tú mismo. Y te están barrando una galaza. Estás destruyendo el mundo ahí. Todo lo que conocías, ¿sí? Está irritando como una antiguilla. Pero estás viendo cómo está ahí, como tu dubitativo, esa gran sonrisa que tenías, que está como apagando un poco. Y además de la de persuasión. Vale. Si no lo compensas, tampoco pasa nada. CD15. Hostia, encima. Sí. Pues toma. Pues dos tazas. Pues ves que, aunque bastante reticente a creerse que, a ver si son las personas nuevas que han llegado, y además tocabas de quemar el bosque, está un poco reticente a creerse lo que estás diciendo, pero al final se le borra la sonrisa de la cara. Entonces me va a comer. ¿No me va a hacer un baño calentito? Yo creo que el baño es para cocinarte. Pero oye, me puedo equivocar. Yo, en tu caso, no esperaría para comprobar. ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahora? Pues quédate conmigo y si viene, pues le digo que no te coma. ¿Y por qué te va a hacer caso? Hombre, somos cuatro. Somos grandes. A ver, técnicamente somos cinco. Si contamos a pinzas. Ah, bueno. Porque sigue con nosotros, ¿no? Asumo. ¡Pellizco! ¡Sí! ¡Sigo aquí! Y ya si nos ponemos imaginativos, podemos contar hasta 6. Porque Mi está con nosotros invisible, seguramente. Vale, me quedaré contigo. Ah, no, yo no te amenazo, hijo. Sí. Voy a más suerte, yo. No, pero no te voy a forzar a nada. ¿Pero prometes no comerme? No. Al menos es... Pero tranquilo, no lo voy a hacer. No puedo decir lo mismo de esa chica de ahí. Y señalo a Glina, claramente. Y a Mejido, no sé qué me está señalando. Se asoma, se gira un poquito. ¿Me vas a comer tú? ¿Yo? Sí. No creo que te coma. ¿Por qué? Debería comerte. No lo sé. Croa me quería comer. O eso ha dicho tu amiga.
y ella dice que a, ver, que a lo mejor te también... Está, te estabas untando con mantequilla, quiero decir. Puntos tenías de que te fuese a comer. Me dijo que eso era para que estuviera brillantito. Claro, ¿no? ¿Y porque todo el mundo sabe que cuando te das un baño lo importante es estar brillantito para que te lo quite el baño. ¿A que sí? No sé, nunca me he dado un baño. Es mi primera vez. Me sale pinzas. Mira, otra vez, mierda. Puedes entrar en este bolsillo si quieres. ¿Secuestradores? Creo... ¿Dónde? Creo que mejor me voy. Porque no sé si me vais a comer vosotros o probar. Pero alguien me quiere comer. Ya no tengo ganas de ningún baño. Que no te vamos a comer. Adiós, que vaya bien. Ya. Hasta otra. Y gracias, bueno, por pues el aviso. Pero contesta una pregunta, por lo menos. ¿Qué? Ya que te hemos hecho un favor y no te vas a comer. Pues espero. Pero deprisa, ¿qué prueba va a venir? Tranquilo, si viene el que ya estamos nosotros allí. Míralo por el lado bueno. Si ambos te quisiésemos comer, pelearíamos entre nosotros por ti. Vale, pregunta. La pregunta. ¿Sabes dónde hay una saga aquí? ¿O acuya? Es una saga. Como una... Una persona muy mala que manda mucho. ¿Quién estaba aquí? Arlina, Viking, ¿te das ahí? ¿Cuál era la saga que estaba aquí? Belladona. Eso, Belladona Brilla Marchita. No, Escavata Belladona. Escavata Belladona Brilla Marchita, esa. Brilla Marchita creo que era la Borna. Sí. Bueno, da igual. No te suena de nada. ¿Y quién manda aquí? No lo sé. ¿Una secta muy grande? Ah. ¿Y sabes cómo se llama? Digo, dirigiéndome. No. Yo me separé de mi círculo de setas y me puse a viajar por el bosque para descubrir cosas nuevas. Está bien. Pero, pues, siendo así, ¿nos podrías acompañar? Si vale. Más o menos conoces... ¿Te sabes orientar por el bosque? Nosotros nunca hemos estado aquí, también queremos conocer cosas nuevas. Yo nací ayer, no sé orientarme muy bien. Conocí a Croa esta mañana. Pues ya llevas un día más que nosotros aquí. Yo voy a ir. Yo de vosotros. ¿Me queréis comer? Bien hecho, no te fíes mucho de los extranjeros y de la gente que no conozcas. Y ya que tienes solo un día, pues poca gente puedes. ¿Veis? Vuestra amiga tiene razón. Así que yo ya he respondido a la pregunta. Hasta espera, la próxima. Que te voy a preparar un baño de verdad y hago agujero en la tierra. Cojo una cantimplora donde llevo agua. La echo ahí. Vente. ¿Y luego me vas a comer después del baño? No. La mantequilla, lo que te estás embadurnando por el cuerpo es lo que se come. Vale. Es que se acerca. Imitativo. Mira. Se mete en el agua. Yo la estoy calentando con un dedo, le estoy haciendo modo jacuzzi con una llamita mágica. No lo digo en voz alta, pero me lo pregunto a mí mismo. ¿Las criaturas son comestibles? ¿O... Para ti, sí. Me refiero, has comido a todo lo que... A ver, me refiero. ¿Te has comido a alguien? Las típicas setas de este color, pues como que no se come en el mundo de verdad. Me refería a eso, que me lo puedo comer, claro. Pero me refiero a si es algún tipo de algo venenoso que me puede sentar mal. Suave manera de saberlo. ¿Se pueden comer? Por cierto. El problema es que a lo mejor solo se pueden comer una vez. Es lo que tiene la mayoría de cosas. Vale. No me lo voy a comer ahora. A ver, yo voy a dar por hecho que tú, dada tu experiencia, has comido alguna vez algún cabrón. Perfecto. Vale.
Entonces, se pueden comer. Lo que sí que tienen es un fuerte sabor salado, que no suele gustar a mucha gente. Bueno. Excepto a los culis. Vale, ahora me huele a mí mejor. Para que sea eso. Y podéis ver cómo él está como esa setita, está ahí bañándose, disfrutando del agua. Empieza a decir, qué bien huele aquí. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Pero Bangala, que lo estás empeorando. El baño ha estado bastante bien, pero yo me tengo que marchar. Ha sido un placer, conocerlo. Quédate un poco más. No me gusta con los ojos que me están mirando. ¿Qué ojos? Bueno, tengo la máscara puesta. Los cuatro. No sé. Los ojos que no se mueven, son muy oscuros. Parece que está hablando de la máscara. Y cuando está diciendo eso, escucháis un fuerte golpe en la zona por detrás de vosotros, como de algo cayendo y golpeándose entre sí. Y cuando os giráis para ver qué ha sido, lo vamos a dejar aquí. Y veremos en la próxima sesión qué ha ocurrido a vuestras espaldas y qué ocurre con este simpático campestre en Montecado. Muchas gracias, chicos, por haber jugado hoy. Nos vemos en la próxima. Adi. A ti, por venir. Por convertirme en sapo. Agur. Chao, chao.